Muy buenas a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El pasado 3 y 4 de julio se celebró en Tarragona, en el Palau de Congresos, pues la convención Starco Unlimited. Era la primera convención que se celebraba Star Wars post-pandemia, que todos ya teníamos ganas de poder compartir opiniones con gente, sobre todo de la temática Star Wars, donde yo tuve la suerte de poder exponer pues mi trabajo fotográfico en la planta menos uno del Palau de Congresos, donde también tuve muchas visitas y conocí a mucha gente de la cual estamos conectados a través de la temática y del mundo de Lucasfilms, de Star Wars, etcétera, que me vinieron a visitar, donde aquí pues tengo un poco pues algunos de los recuerdos que me dejaron los visitantes y alguna cosa que compré, que en breve pues también lo voy a poner en otro vídeo. Así que en este vídeo lo que quiero compartir con vosotros es el montaje previo y un poco la gente que me fue visitando, de todo el trabajo que tenía yo expuesto. Y nada más, pues os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis como yo disfruté pues de este fin de semana. ¡Dentro vídeo! Cop acreditats, pues ja estem acabant de muntar el que és la part de l'exposició de Toy Photography i de passada pues, també hem vist la feina que han fet les veïnes aquí a costat meu, d'on jo exposo a la planta menys 1 del Palau de Congressos de Tarragona. Una vez acabada de muntar la expo, pues dejamos algunas tarjetitas por si alguien quiere coger algo de información sobre mi trabajo. Brutal evento Starco, solo hace falta ver las vecinas que tengo con los trabajos que están exponiendo. Dibujos de Harry Potter increíbles, Star Wars, estéreo de Yoda, me encanta, está genial. Luego os pondré toda la información debajo sobre el trabajo que hace Laura Sinde y Raquel GHS. Y aquí en la planta menos uno, la de exposición de artistas gráficos, pues podemos ver cómo acaban algunos compañeros de montar sus estantes. Y a la parte de abajo, otra increíble exposición de Harry Potter que vamos a visitar en breve. I seguim aquí a Starco el dia 3 amb la visita d'Art Segador i tu aires 100% en català Star Wars aquí a l'exposició de Toy Photography. Què tal aquesta experiència del segon any de Star Wars? Bé, Joan Marc, encantat de conèixer-te per primera vegada en persona. I espectacular, eh? No he vist tot això, totes aquestes fotografies. Excel·lent treball i res, una salutació a tothom. Adeu! Seguim aquí amb les visites a Starco a l'exposició de Toy Photography que he fet. Tinc aquí dos personalitats més, tinc en Roger i en Nil de Connexion Tatooine. Podeu seguir el seu canal de YouTube i els seus podcasts. Què tal? Què us ha semblat aquest Starco a l'exposició de Toy Photography, nois? Espectacular. Jo aquí ja ho veus que flipa. La veritat és que em semblen espectaculars. No, o sigui, m'ha encantat trobar-te, tio, que m'expliquessis el procés perquè jo a un personatge, no sabia que eren joguines fins que m'ho he dit a mi, perquè ja et coneixia. Sí, sembla un pòster de Star Wars quan treuen una sèrie. Tu vist aquesta de veïna, és que pensava que era un frame de la pel·li. M'animo a veure-ho, però ja ho heu vist aquí, les personalitats que m'acompanyen a vegades a les cantines dels col·loquians. Saludem a tots vosaltres, us recomano, segueixo recomanant el seu canal i ens anem veient. Adéu!
Pues esta fue un poco mi experiencia en StarraCon Unlimited. Espero que us hagi agradat el vídeo que he fet sobre la meva experiència a StarraCon Unlimited i dono les gràcies a tots els que veu vindre a visitar la meva exposició de fotografia. Os doy las gracias a todas y todos los que me visitasteis en la exposición StarraCon Unlimited y os doy las gracias por venir a visitarme. Y nada más en este vídeo, esperad al siguiente que voy a hacer una customización de uno de los personajes de Bad Batch que adquirí en StarraCon Unlimited. Hasta entonces, ¡que la fuerza os acompañe!